Ah, bueno. Hablar de, de Fernando para mí, vamos, es un gusto, es recordar muchas cosas muy buenas, casi todas muy buenas, porque realmente fue una gente que me enseñó a ver diferente la ortopedia. Era, a diferencia de nosotros que vivimos con la ortopedia, era una gente que vivía para la ortopedia y que realmente nunca claudicó en su esfuerzo por tratar de brindarle a los enfermos, algunos de ellos los más desvalidos como son los infectados y muchas veces al, al fracturado que nadie quería, su mejor esfuerzo. Y la verdad para mí fue una persona que me hizo ver la vida de otra forma, por lo cual siempre le estaré muy agradecido y la verdad conservo de él el mejor de los recuerdos. Voy a hablar un poquito tal vez más de la persona que de sus logros que fueron muchísimos como ortopedista, porque creo que la parte ortopédica debemos y tenemos la obligación de conocerla casi a fondo todos, porque es de los pocos médicos mexicanos que ha influido en la ortopedia mundial. Muy bien, Fernando nace en Madrid, España, y muy joven viene a México, de ocho años. Porque él nació en el 34, en el 36 empieza la guerra civil española. Sus padres republicanos no querían vivir. ¿No están viendo, pantalla. ¿No están viendo la pantalla? ¿Ustedes? No, no nos han dado permiso. Sí, se ve muy bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah. Eh, Estoy reproduciendo su presentación. Ah, okay. ah. Sí, nace, en, nace perdón, en Madrid, España, y viene a la edad de ocho años a México. Él viene siendo un niño y muy jovencito sufre una lesión en una tibia que se le infecta y toda su vida tuvo, como él decía muy bien, una osteomelitis que la podemos dividir como debe de ser en clínica o en no clínica, o sea que tenga manifestaciones de secreción y tal. Gracias a Dios él durante muchísimos años no tuvo problemas, pero si se acuerdan claudicaba un poquito Secundario a esa lesión que tuvo siendo un niño. En México llega y estudia la secundaria y la preparatoria, y posteriormente ingresa a la universidad alrededor de los años 52, 53, y entra a hacer su especialidad en el Hospital Rubén Leñero en el año de 56, si no recuerdo mal, o bueno, me comenta él, por ahí si sí no recuerdo. Posteriormente, la cambia Rebeca. Ah, le cambia a Rebeca, por favor. Eh, él pasa por muchas instituciones. Esto era una cosa secundaria, tanto al carácter como a su inquietud. Y en la Ford Motor Company, que trabaja un tiempo, él se identifica mucho con las gentes de la Ford y trabaja con ellos, haciéndole orificios a los clavos, haciendo metalurgia, conociendo más las características de los metales, conociendo el acero inoxidable 316LBM, que fueron los primeros con los que se utilizó en el clavo. Y después pasa en el Hospital La Villa a darse cuenta que muchos de los pacientes que se trataban con un molde de yeso evolucionaban muchas veces hacia una pseudoartrosis, por lo cual él piensa que una de las complicaciones de un molde de yeso es que cuando la fractura no era estable, permitía rotaciones. Y entonces coloca dos clavos de Steinman por arriba de la fractura y dos por debajo, y posteriormente ponía el molde de yeso, lo cual disminuye considerablemente las complicaciones y, sobre todo, la complicación de la pseudoartrosis. Entonces piensa en la probabilidad de crear un clavo y empieza a hacerle orificios a los clavos y les metía tornillos en ese entonces. Alrededor del año de 1977, por ahí, él llega al Hospital de Ortopedia Tlatelolco, llega al servicio de Ortopedia B con el doctor Guillermo Bernal. Y obviamente, él muy colaborador y trabajador e inquieto, le solicita a sus pares que todos los pacientes que tengan infectados, pues que se los pasen a él para que pueda tratar de... Poner en práctica la muy conocida escalificación, la revascularización de las zonas dañadas. Eh, y y, a, a, y unos un año antes de que nos fuéramos al Hospital Magdalena en las Salinas, él, eh, con esa inquietud que lo caracteriza, se va a Francia, a Montpellier, con Jacques Vidal, y está con Vidal durante dos años y con Perruchón en el laboratorio de biomecánica sí. haciendo pruebas, pero obviamente esa era una de las cosas que hacían. Participaba en la clínica, se metía al quirófano y no paraba. Cuando regresa a México, llega al hospital de ortopedia originalmente y después de unos meses le ofrecen la jefatura del quinto piso en Magdalena, en las salinas, y ahí inicia él el crear el primer servicio de infecciones óseas y fracturas expuestas en México. Eh, de ahí de Magdalena pasa al Instituto Nacional de Ortopedia, donde eh, labora también creando un servicio de infecciones óseas, acaba siendo subdirector con el doctor Luis Guillermo Ibarra, y de ahí obviamente vuelve a su inquietud a llevarlo a otro sitio y se va la, al Hospital de la Universidad de Puebla, la UAP, con, en donde su sobrino era rector, trabaja ahí unos años. Y finalmente emigra a Tampico, donde está un par de años, y es donde desafortunadamente se infecta y presenta una septicemia. La siguiente, por favor, Rebeca. ¿Cuáles eran las pasiones de Fernando? Pues yo pondría en primer lugar, como lo hice, la ortopedia, era impresionante. O sea, con él, si no hablabas de ortopedia, se aburría. La otra opción era hablar de vinos, que no entiendo ni jota, pero la verdad es que la ortopedia era hablar todo el día o del clavo o de eh, la lesión o de la pseudoarthrosis. Y era un hombre que pensaba 24 horas al día en ortopedia y buscaba siempre el mejorar las condiciones tanto de su tratamiento como de los enfermos. Y eso lo llevó a ser una, para mí una de las gentes que ha sobresalido más y que a nivel mundial ha sido conocido por su empeño y su capacidad de trabajo. En el aspecto familiar, él en el 59 se casa con Ara, Ana Aragonés, que la vemos en la parte inferior de la foto del lado izquierdo, que, con la cual procrea cuatro hijos, de los cuales también son bastante inquietos y trabajadores. Eh, Ana hoy en día está en Madrid escribiendo libros. Eh, Patti está en México trabajando en cosas de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación. Arancha estudia una maestría y un doctorado en Estados Unidos, en Johns Hopkins, y hace algo de nutrición. Que después, inclusive, contrae nupcias con un médico creo que ahora está muy de moda, que se llama Gatel, del cual se divorcia ya hace un año. Y Fer está trabajando en Dinamarca acerca de los tigres que no sé en especial que porque su padre le insistió que fuera ortopedista y gracias a Dios eh, no era su vocación y se dedicó a esto de los animales y es un hombre muy trabajador y muy exitoso. En esa época, vamos a ir hacia los años 59, 60, a Fernando le encantaba también el teatro, era un hombre que hacía obras de teatro, inclusive a mí me decía que cuando uno da una conferencia debe de actuar para que la gente esté interesada, y sienta lo mismo que está sintiendo el que lo transmite. Y ahí me, me comentaba que Ana, niña, se aprendía los guiones de todos y después ya ven que con los años fue actriz de telenovelas durante 10 o 12 años y que pasó por, también por todas las televisoras de nuestro país. Él como investigador, ¿qué podría yo decir? Pues fue un hombre que realmente canalizó muy bien su inquietud y luchó. Pero una cosa muy importante, a diferencia de otros, luchó por los problemas no resueltos. Porque muchas veces vemos que alguien idea algo que ya está resuelto y le cambia la forma, le cambia el tamaño, pero al final del día es lo mismo. Él realmente, vamos a ir, el doctor Beltrán, que espero no esté escuchando, se acordará de las cosas que inventaba como una guaflera, que se enojaba que le dijéramos la guaflera y el tlatelolco, que era una serie de metales de aluminio horizontales para tratar de poner los fijadores externos medianamente en el mismo plano. Se le ocurrió lo de los clavos de clavícula, el, obviamente el clavo centromedular de Fernando, este la escarificación, o sea, realmente sí trataba de buscar respuesta y solución a los problemas más graves. Y tan es así que los servicios que crea, pues fue el de fracturas expuestas y pseudartrosis, de infecciones óseas, que realmente cuando estuvimos ahí, pues cuando después le tocaba una fractura, pues era un juego de niños porque era armarla. Pero en estas pasaré algunas fotos en las que había unas pérdidas óseas terribles, unas infecciones terribles. Pero eso, esa era su pasión y realmente eh, la escarificación cambió en mucho en nuestro país y en el mundo el tratamiento de las infecciones óseas. Eh, inclusive tuvimos el gusto de hacer congresos que hicimos. Cinco o seis en el Centro Médico Nacional, en la unidad de congresos, y que vino Papineau, aquel canadiense, y vino gente de mucho renombre. Y también vino con lo del clavo el, una persona que era muy amable y muy simpática, el gordito Cross, Gross, el clavo de Grossian Kempf, que fueron los dos que empezaron con esa locura, porque cuando iban íbamos Quiero a. Congreso, realmente lo atacaban, quedaba a gusto. Eh, ¿Por qué? Porque nadie utilizaba ese tipo de clavos. La siguiente, por favor, Rebeca. Bueno, de cursos, como he dicho, en México, bueno, en el Centro Médico Nacional, en, en el Hospital de la Universidad de Nuevo León, en Irapuato, en, en León, en muchos lugares tuve el gusto y el placer de acompañarlo y hacía unos cursos como era él completísimos, primero la teoría, después examen de la teoría, después hacíamos talleres. Y después nos metíamos al quirófano y con cámara control remoto en esas épocas este, nos preguntaban, contestábamos y tratábamos de hacer las cirugías. Hubo una ocasión que tuve la fortuna de ir con él a trabajar a España y en 20 días recorrimos 15 ciudades, operamos en todos los hospitales que fuimos y obviamente como debe de ser nos guardaban los que nadie quería operar y a base de esfuerzo y a veces de, de tesón pues lograba hacer unos cursos que la gente salía absoluta, total y completamente convencida de su utilidad. En Francia no se diga que estuvo ahí dos años, en Italia tal vez fue en los lugares donde tuvo más conflictos, más que nada, que ya lo tocó un poco más adelante, con las casas comerciales, que fue uno de sus cocos, porque con el carácter de él y las casas comerciales, que tienen un punto de vista absolutamente diferente a los médicos o a los médicos honestos. La verdad es que se la pasa uno canuto con las casas comerciales porque le quieren cambiar a uno todo, porque lo que es lógico, el médico ve cómo curarlos y los otros lo que ven es cómo pueden vender más. No se trata de que se capaciten a usar un sistema, sino que cualquiera puede usar un sistema. Y de ahí nacen los cambios de que el jabo macizo, que realmente permitía la marcha inmediata, pase a hueco para que sea más fácil colocarlo y así se vendan más. En Cuba también estuvimos y realmente fue genial porque era cuando estaba, los que se acuerdan, un médico Álvarez Cambras. No, bueno, lo puso en su propio congreso de lasco diciéndole que era un mentiroso porque los fijadores no permitían la marcha inmediata y lo peor es que tenía razón. Tal vez el lugar y el momento no era lo ideal decírselo al que había organizado el congreso, pero sí, sí era veraz. La que sigue, por favor, Rebeca. Publicó, obviamente, en todos los, los artículos en revistas nacionales, internacionales, en la de la sociedad, en el seguro social, en la española, en la francesa, en la italiana, y realmente tuvo una cosa muy importante en mi punto de vista. Siempre sus artículos eran sobre escarificación y clavo colchero, lo cual a veces nos burlábamos y le decíamos representación 400 y que le iban a hacer una placa y. Pero me parece mucho más honesto eso que a hoy en día, que de repente a uno que se dedica a una cosa le piden que hable de otra y habla con una facilidad como que sí, si sí si, si lo hiciera. Entonces, me parece que el seguir siempre una línea en lo que uno hace de, es una parte de, de honestidad y de sí poder darle al colega, al médico ortopedista, un, un tip. Que realmente valga la pena que si nada más adquieren a través de la experiencia. La que sigue, por favor. En esta vemos lo que nos comentaba el Chato, eso que está ahí abajo, anuar, eh, del anuario de actualización médica, es esta, se hizo en Tlatelolco por el Seguro Social y en ese entonces, y hoy también, la ortopedia la manejaba Tlatelolco y el 100% de los artículos que tiene ese libro del Instituto Mexicano del Seguro Social, So, eh, fueron hechos por médicos de Tlatelolco con la guía del de maestro que siempre ayudó y fue muy trascendente también en nuestras vidas, que fue el doctor Arturo Reyes Cumijam, y que él logró que este libro se publicara y como si el chato era para nosotros, así como una guía. Pero aquí hay las fotos de otros artículos que eh, hizo en muchas revistas y vamos, no tengo todos los de otros países. La que sigue, por favor, Rebeca. Obviamente también colaboró en muchos o en varios libros, ¿sí? eh, algunos de ellos con Pedro Guillén allá en Madrid, España, por la Fundación Mafre, con capítulos enteros de osteosíntesis, de clavos, de infecciones, pero siempre con su tema, lo cual a mí, le repito, me parece una cosa que debemos de retomar que el que, ahora sí como dicen, el que hace limones, pues nada más que haga limonadas, porque no se vale entrarle a todo. Y terminó con trillas haciendo el libro que espero que todos hayan leído acerca del tratamiento integral del paciente con infección ósea, en el cual hace una gran clasificación de la pseudotrosis infectada y habla mucho, obviamente, del tratamiento de la escarificación. La que sigue, por favor. Bueno, la historia del clavo, un poquito los que la conocimos, pues bueno, el conocimiento de mecánica que tenía él, gracias a las gentes de la FOR y a su estudio, porque por ejemplo, nosotros en Tlatelolco teníamos un curso de tres meses de introducción a la ortopedia, y obviamente Fernando nos dio lo de física y nos daba lo de matemáticas, porque siempre fue un apasionado de esto, los metales, del electropulido, el pasivado, la capacidad de carga de, de un metal y tal, y pues. Toda su vida siguió desarrollándolo. En la villa, como habíamos dicho, utilizó este sistema que fue el pionero para crear el clavo. Que el clavo, como todos saben, es un clavo macizo que al principio fue con tornillos, después ya fue con pernos y lo que les comentaba en los congresos, la verdad es que le tupían, le decían que era una salvajada arrimar el, el canal centromedular, que como metía un clavo sólido. Y la verdad es que la, la dificultad que tener clavos sólidos es la que puede tener cualquier técnica quirúrgica, que hay que hacerla, conocerla a fondo y saber que el hoyito de 4 milímetros ahí va a aparecer. Y como alguien comentaba ahorita, no recuerdo quién fue, pues sí, cuando no lo encontrábamos, pues agarrabas y hacías un hoyito de 4 milímetros, ponías el aspirador y iba a pasar por ahí el agujero algún día. Y cuando pasaba ahí, te agarrabas. Ahí nace toda la parte esta de la pata cuadradas, las regletas y tal, que ahorita alguien también comentaba que en el fémur era más difícil, claro, porque el fémur tiene una curvatura de 0 a 20 grados y cuando uno mete el clavo, el clavo influye en el fémur y el fémur en el clavo, por eso la parte proximal o en tibia es muy sencillo encontrarlos, en la parte distal esa misma curvatura hace que el fémur se vaya, eh, el clavo se vaya hacia de la parte anterior del fémur y cuesta un poco más de trabajo, que al final bastante bien lo corrigió con la triangulación, que los que la conocen saben que al empujar el clavo lo alinea uno, se abre un poquito la fractura en la parte posterior, pero localiza bastante más fácil los clavos. ¿Cuál fue su lucha eterna? Pues la localización de los orificios distales del fémur, que creo que al final con la triangulación se resolvió y las casas comerciales. La que sigue, por favor. En la, aquí tenemos, que son fotos que tomé hace un par de días, porque el chato me lo pidió hace cinco días, la plática, que todavía tengo yo en el consultorio. Estos ya son clavos redondos, vemos uno de tibia o dos de fémur. ¿Qué ventaja enorme tiene este clavo para mí? Dos, muy lógicas y mecánicamente totalmente aceptables. Uno, disminuir el brazo de palanca entre el trazo de fractura y la zona donde se fija. Porque obviamente los de hoy, que muchos de ellos se fijan igual una fractura proximal que una en tercio medio, que una en tercio distal, porque los orificios nada más están arriba y abajo, es más sencillo de poner. Pero la fijación, discúlpenme, pero no es la misma que cuando uno coge y logra asir de cerca una lesión. Por lo, eh, si esa lesión se, a 5 centímetros está fija y a 5 centímetros abajo está fija, va a ser mucho más estable y va a permitir la micromovilidad, porque casi todos, si no es que todos, consolidaban. Claro, aquí no hay siempre ni nunca, es como en la medicina. La que sigue, por favor, Rebeca. Aquí tenemos las casas con las que lidió y lidiaron con él, que empezamos con, o bueno, empezó él, yo era dama de compañía, eh, con Solco, con Sol de Vila y compañía, que lo, ahí por el via, por, junto al viaducto, en una calle 10 o 9, Íbamos y ahí hacíamos con el acero buscar las regletas, el este y hacer las formas. Después con Ortomérica, trabajó durante varios años con una casa española, con Depuy, y finalmente con los últimos que tuvo sus asegúnes, fue con chtf que realmente eh, el problema principal, porque ahí sí estuve yo con él, fue que querían que el clavo fuera hueco, y obviamente eso no lo iba a aceptar nunca Fernando pero lejos de crear uno hueco y uno macizo y reconocerle, pues hoy todos los jóvenes lo conocen como el clavo chitiev cuando es el clavo colchero. Pero bueno, este, así, así es la vida. Y realmente, como yo le dije a él muchas veces, si hubiera sido un poco más político, realmente se hubiera vendido como pan caliente, porque es un sistema de osteosíntesis muy confiable y muy veraz. La que sigue, por favor, Rebeca. Aquí tenemos uno de los equipos que les decía, esto de la famosa pata cuadrada. Si se acuerdan que los orificios, entonces con esa pata cuadrada se lo utilizaban muy, muy fácilmente. Pero todavía una bronca, que una pata cuadrada tiene un ángulo que no tiene un círculo. Y a través de ese ángulo hubo fracturas del clavo. Y al fracturarse el clavo, obviamente dejaba de cumplir su función por ese ángulo en una zona cuadrada. Y ahí vemos la regleta que por un lado tenía la tibia y por el otro lado tenía el fémur. Y como decían, con el hoyito y un clavito de steinman delgadito, pues tratábamos de encontrarlo, que claro, con la práctica se encontraba mucho más fácil. La que sigue, por favor. Este es el equipo ya en Italia, que también lo vimos, mucho más moderno, un poco más preciso, tampoco en el otro mundo, porque realmente la solución del único problema verás de la localización que era en el fémur, se logró a través de la triangulación eliminarlo, si no al 100%, sino un porcentaje bastante elevado. Y este, este equipo, supongo que muchos de ustedes lo conocen, porque hoy es el de GTF, la que sigue. Bueno, en la infección ósea, bueno, pues creé, él hizo la escarificación, que es la revascularización de... Eh, los tejidos dañados, avasculares o muertos. Creó, como todos lo saben, también en varios hospitales servicios de infecciones óseas. En Tlatelolco, como les comenté, les solicitaba a la gente, los infectados, y decían que estaba loco. Él, en eso, parcialmente, podían tener razón. En Magdalena de las Salinas, que era el primer servicio. Después en el Instituto. Posteriormente en Puebla. Y en Tampico, que no sé si en otros lugares ya existan. Ojalá que siga reproduciendo, porque si sí es un servicio necesario. La que sigue, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, algunos casos que puse muy rapiditos. Esta era una chica ida que la atropellaron en España. Así llegó con los tendones avasculares, empezó a hacer la escarificación, se granuló. La que sigue, por favor. Aquí vemos ya el tejido cubriendo los tendones de granulación. En ese entonces no teníamos lo que tenemos hoy como el back y cosas así. También poníamos injertos, aprendías ahí con tu con una gilet y una lenguas cortábamos del muslo y lo poníamos el tejido, ahí no utilizábamos cirujanos plásticos, la que sigue. Este es el resultado, ahí ya se ve en la izquierda el injerto puesto y la costrita propia del injerto y en la fotografía de la derecha el resultado final. Esta chica tendría 20 años. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra paciente que así llegaban. Vemos cómo este médico, con la mejor intención del mundo, hizo todo lo posible porque no tuviera circulación en el hueso y lo logró. O sea, tornillos, clavo, este, fijador, eh, eh, unos, unos alambritos para que amarre el periósteo y no le llegue sangre. Y bueno, así llegaban. Esta paciente era una enfermera de la raza. ¿Sí? Vemos la radiografía inicial, que fíjense, la, que vamos, no era una fractura para casi para nada complicada. La que sigue, por favor. Aquí vemos ya poniéndole el clavo, porque se las ingeniaba, entonces le poníamos fijadores, porque obviamente aquí si ven, se hizo una diafisectomía de unos 15 o 20 centímetros. Ahí sí nos ayudó un cirujano plástico, que entonces en el servicio era el doctor Iglesias, que venía de la raza a hacer las revascularizaciones y tratar de tibializar el peroné, la que sigue. Aquí vemos el resultado final y cómo se tibializó eso, ese peroné y la paciente, la que sigue. Socorro volvió a apoyar y a caminar y volvió a trabajar con la pierna horrible, pero su pierna, que hay mucha diferencia de tener una pierna horrible a tener una prótesis preciosa. La que sigue. Bueno, ¿qué cualidades vería yo en mi maestro y amigo? La verdad era un hombre honesto, era un hombre que luchaba por lo que creía y que mucha falta nos hace ese tipo de gente. Podía o no tener razón, pero no, no, no mentía, no engañaba. Como científico me parece un hombre profundamente respetable porque sí buscó solución a los problemas, no, no solucionó, lo había solucionado no le puso una, en vez de 4 milímetros al hoyito 5 y le cambió de nombre. Un investigador permanente, porque como les digo, tanto buscaba cosas para el fijador como buscaba para la clavícula con los clavitos al final, como en el antebrazo, que esos efectivamente los empezamos a hacer en el quinto piso de meterle sus clavitos de Steinman y unos tornillos para evitar la rotación. Era obsesivo, lo cual tiene ventajas y desventajas. Yo recuerdo en su casa, ahí en Lomas Verdes, tenía... Atrás un taller, y la verdad que cuando nos poníamos a hacer cosas del clavo, que lo decía mejor era su hijo, porque la juventud se impone, pero vamos, su casa atrás con un jardincito pequeñititito, lo que sí tenían un taller de ortopedia para estar todo el día cambiando. Que yo creo que ese fue una cosa que sí le hizo mucho daño, porque cambió siempre buscando la perfección. Cambiaba tanto el equipo y cambiaba tanto los clavos que el que compraba un equipo, de repente a los dos años ya no le servía porque ya la entrada, la rosca, era mejor la nueva y era más fácil de localizar. Pero bueno, esa obsesión también lo llevó a ser para mí un, el, un ortopedista reconocido mundialmente. Un maestro generoso porque no se quedaba con nada. O sea, podía gritar, podía enojarse, pero enseñar se cansaba de enseñar. Y el carácter fuerte fue lo que lo hizo conocer todos los hospitales de México, pero a veces también eso no es tan malo cuando se acompaña de su capacidad de trabajo y de su honradez como profesional. La que sigue, por favor. ¿Qué veo yo que al final de la vida me pareció que sí fue, fuimos injustos con él? Uno que muriera a los 68 años y no llegara a ver el triunfo absoluto de lo que tanto le criticaron, porque hoy no hay una casa comercial, y hablamos a lo mejor de 50, que las 50 tengan su clavo que le ponen el nombre que les da la gana, pero el principio es de él. Creo que a nivel nacional hubo dos médicos muy capaces y muy trascendentes en la ortopedia, que para mí es el doctor Eduardo Luque Rebollar y el doctor Fernando Colchero Rosas, y tristemente a nivel nacional fueron bastante poco valorados. En ese entonces, eh, en la sociedad mexicana de Ortopedia les costaba mucho, lejos de presumirlos, les costaba mucho aceptar el triunfo de los que trabajaron, Luque con la segmentación, tratamiento de la segmentación de la columna para la estabilidad, y Fernando con el clavo. Fue el pionero en México para mí de las infecciones óseas porque él no nada más las curó, sino trató de crear servicios y extender la enseñanza para poder tratar a más enfermos, porque a nadie se le infectan cuando les pregunta uno a los médicos, pero cuando abren un servicio eh, los tiene uno a patadas en la puerta queriendo que alguien sí les resuelva el problema, verás. Eh, Hoy, me duele que hoy en día se haya descontinuado un clavo macizo que realmente presentaba muchas ventajas y que tal vez lo único que se requería era tener más habilidades y más práctica para poder hacerlo. Y no haber un solo servicio en México que lleve su nombre. Esto a mí me duele porque me pasa un poquito, y yo estoy muy afuera, lo sé, y me, me, ahora con esto espero estar más cerca de Magdalena, que por ejemplo hoy en día se llame Victorio de la Fuente un hospital que respeto a don Victorio, que fue un médico excelente del Centro Médico Nacional, que jamás puso un pie en Magdalena de las Salinas. Y que si había que ponerle un nombre, creo que debería ser Arturo Reyes Cunningham, que fue el señor que se preocupó por la ortopedia en México, porque antes de él no había un hospital de ortopedia, sino nada más trauma, porque siempre se come la ortopedia. Y que después de eso, con sus habilidades, que eran diferentes a las de Fernando, de trato con los del blue building ahí en el centro médico que ahí trabajaba su esposa logró que se hicieran esas unidades maravillosas que fue Magdalena de las Salinas la que sigue por favor bueno Fernando fallece el primero de mayo del 2003 por una septicemia en el Instituto Nacional de Nutrición creo que esa foto que puse es la que todo como todos lo recordamos eh, Complicaciones propias de la diabetes y que creo que demasiado joven falleció, pero pues nadie tiene ninguna garantía. La que sigue, por favor, Rebeca. Quiero agradecerle a Frida, que es hoy en día la directora, lo cual me da mucho gusto que alguien con esas características y ese honradez también de pensamiento sea la directora de nuestras, nuestros hospitales. Agradecerle a todos que me hayan escuchado. Realmente quise hablar un poquito más de la persona y sé que hay de todos lados, pero para mí Magdalena de las Salinas es el mejor hospital de ortopedia y traumatología de este país y el que más gente forma de bien. Muchas gracias por su atención.